morra. Estaba en mi laboratorio estudiando un hueso de cocodrilo que me tiene muy intrigado. Morra comida. Yo soy el profesor Saurestein, Dino Saurestein, paleontólogo. Estoy aquí para explicarles la importancia de esta muestra. ¿Robola? ¿Dónde está Robola? Ah, ahí está. ¡Hey, Nine, Nine! ¡Quieta! Es muy cariñosa, solamente que siempre terminamos a los cabezazos y me llena de chichones. Robola me va a ayudar con algunas explicaciones. ¿Empezamos? Estoy seguro de que en esta muestra van a aprender cosas muy interesantes, cosas que nunca antes vieron, cosas que nunca escucharon. Como por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama el dinosaurio más antiguo del mundo? ¿Cómo era? ¿Qué tamaño tenía? ¿Sabe alguno de ustedes que este dinosaurio, el más antiguo del mundo, el más viejo de todo el planeta, el primero, fue hallado aquí, en Argentina, en Ischigualasto, en la provincia de San Juan? ¿No lo sabían? ¿Quieren verlo? ¡Llévanos hacia allá! Hemos retrocedido en el tiempo hasta el Triásico, el momento en que surgió el primer dinosaurio. Esto es San Juan, hace 228 millones de años. Por aquí debe estar... ¡Ah! ¡Ahí está! Se llama Eoraptor lunensis, el animal del que descienden todos los dinosaurios conocidos. Es el primer animal que se paró en dos patas, el abuelo del tiranosaurio rex. ¿No es lindo? Es un animal nuevo. Tiene cráneos y dientes distintos, manos y garras distintas, y sobre todo, una nueva forma de moverse, el rapípedo. ¡Claro! ¡Que caminaban en dos patas, Robola! ¡Eso significa bípedo! Fue un avance importantísimo para la fauna. Entre otras cosas, se cree que los dinosaurios se convirtieron en los reyes del planeta gracias al bipedalismo, lo que les dio mucha velocidad. Esta rapidez les fue muy útil. Convirtió a los primeros dinosaurios en grandes cazadores. Pero no fue fácil. Para la misma época, los dueños del mundo eran otros reptiles, feroces y gigantescos. ¡Los cocodrilos! Va, en realidad, los protococodrilos, los tatarabuelos de los cocodrilos, los animales de los cuales descienden el caimán de Latinoamérica, los cocodrilos modernos de África. Estos son una tontería comparados con sus antepasados. Los del Triásico eran mucho más grandes. Mejor se los muestro. ¡Así! ¿Se imaginan? Y vivían totalmente alejados del agua. Dan un poco de miedo, ¿no? Había muchas familias distintas. Incluso una, esta, que también logró el bipedalismo. Eran tan adaptados y fuertes que rápidamente se hicieron abundantes y le disputaron a los dinosaurios el dominio del mundo. De esto se trata esta muestra, de las historias desconocidas de los primeros dinosaurios, de sus archienemigos los protococodrilos y del resto de los animales que convivían con ellos, como los reptiles parecidos a mamíferos, de los cuales descendemos los humanos. En esta muestra vamos a hacer juntos el mismo recorrido que siguió la evolución animal, reviviendo cada momento importante. Surgimiento de los antiguos reptiles parecidos a mamíferos, la aparición de los dinosaurios, el momento en que el mundo era dominado por los cocodrilos y la lucha evolutiva entre estos parientes lejanos. Todas las representaciones que verán aquí pertenecen a dinosaurios que vivieron en el Ischigualasto o Valle de la Luna, como les dicen. Actualmente es uno de los desiertos más inhóspitos del mundo. Pero en la época de los primeros dinosaurios, en el Triásico, era un verdadero jardín botánico, con praderas, bosques, ríos y lagos. Thank you.
ya están más que preparados para entender todo lo que verán en esta muestra. Pero si tienen alguna duda, pídanle a Robola. Apretando algunos de estos botoncitos podrán saber todo. Ahora sí. Señoras y señores, niños y niñas, prepárense para disfrutar de...